Bienvenidas amigas a un nuevo video. Vamos a realizar esta linda carpeta que tiene 32 centímetros de diámetro. Está tejida con el material de Trifinca de Hilaturas Presencia. Es un hilo 100% algodón del número 5. El número de gancho que utilicé es el 2.25 y es de metal. Ustedes van a utilizar el gancho que sea adecuado para su material. En la descripción del video les dejo el enlace de dónde adquirir los hilos de Hilaturas Presencia. Vamos a empezar este tutorial. Empezamos tejiendo nuestra carpeta utilizando cualquier hilo que ustedes tengan. Si es delgado les va a quedar un poquito más pequeña, si es más grueso les va a quedar un poquito más grande. Voy a utilizar un gancho de metal del 2.25. Hacemos una cadenita y esta cadenita no la contamos. Ahora voy a hacer 12 cadenas. Tengo aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Cerramos con punto deslizado en la primer cadenita. Y jalamos. Este hilo lo vamos a ir tomando porque después nos sirve también para cerrar un poquito lo que es el centro. Voy a levantar 3 cadenas para formar el primer pilar y ahora tejemos 30 pilares en total, o sea 29 más la primera que subí, hacemos 30 pilares. Esta es nuestra primera vuelta y vamos a cerrar en la tercera cadenita con punto deslizado. El centro debe de ser un poquito abierto, pero vamos a cerrarlo un poquito más, no tanto. Este hilito lo vamos a ir jalando todavía un poco para que nos permita cerrar lo que es el centro de lo que será nuestra carpeta. Ahora vamos a continuar tejiendo lo que será la segunda vuelta. En la primera vuelta tenemos 30 puntos altos. Empezamos la segunda vuelta. Voy a pasar con punto deslizado al espacio que tenemos al ladito aquí del pilar con punto deslizado. Ahora subo con 3 cadenas y formamos un pilar lazada y voy a contar 5 pilares, sería hasta aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Esos pilares los voy a trabajar. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 pilares más las 3 cadenitas con las que subí un pilar más. Aquí vamos a abrir y en este espacio tejo un pilar. Continuamos la vuelta lazada. En este espacio de nuevo hago otro pilar y contamos 5 pilares. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hasta aquí trabajamos. Donde pongo mi dedo aquí, tenemos que tejer 2 pilares. Voy a contar 5. 1, 2, 3, 4
y 5. Donde puse el aumento fue aquí, que hice dos pilares. 1, 2, 3, 4 y 5. Metemos el gancho entre los pilares y aquí voy a tejer dos pilares. Esto lo vamos a repetir hasta terminar. Al momento de terminar, aquí debemos hacer otro pilar. Yo ahorita que regreso con ustedes. Aquí ya estoy por terminar la segunda vuelta. Aquí con ese tengo los cinco pilares después del aumento. Aquí tenemos dos. 1, 2, 3, 4 y 5. Lazada. Recuerdan que pasamos al centro aquí donde hice un pilar. Pues aquí voy a tejer un pilar más. Y unimos con punto deslizado. En la segunda vuelta nos tienen que quedar 42 puntos altos. Empezamos lo que es nuestra vuelta número 3. Subimos con 3 cadenas, lazada. Vamos a tejer el siguiente pilar, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí tenemos el aumento, 7, y voy a hacer uno aquí. También separo estos dos pilares y hago un pilar. Aquí va una cadena, un pilar, de nuevo trabajo todos los pilares, hasta donde están los aumentos. Porque ahí tenemos que volver a hacer lo que es una, aquí llegué al aumento, hago un pilar y aquí tenemos que hacer un aumento. Separando los dos pilares, hago un aumento, una cadena y otro pilar en el centro. O sea, nos van a quedar, en total vienen siendo dos, seis grupos nos tienen que quedar porque van a ser seis hojas. En total, como vamos a hacer seis hojas, aquí tenemos ya empezado una hoja y la segunda. Contamos de aquí, de este pilar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hacer el aumento aquí, ya para cerrar nuestra vuelta. Hago una cadena lazada. Debo de hacer el siguiente pilar, que es el aumento, y cerramos con punto deslizado. Aquí vemos cómo nos quedó. Vemos que tiene una cadenita de separación en cada uno de los lados. O sea, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No se preocupen si lo ven ustedes así, que se hace un poquito chueco. Es porque después vamos a disminuir para trabajar las hojas y ahorita por eso se juntan. Pues aquí nos queda donde está el aumento. Nos quedan 2, 4, 6, 8 y 9 pilares. En total nos tienen que quedar en la vuelta número 3. Nos tienen que quedar 54 pilares. Continuamos con 3 cadenas para levantar, trabajamos los pilares.
En cada vuelta vamos a aumentar un punto alto. Aquí, por ejemplo, dejemos el punto que aumenté en la vuelta anterior y en el centro voy a aumentar un punto más. Hago una cadena lazada y aumento un punto más para la hoja que será de este lado, y así trabajo todos los pilares hasta terminar la vuelta. En cada uno de los lados nos tienen que quedar, contamos desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y son 6 lados en total. Nos tienen que quedar 66 pilares o puntos altos. Empezamos nuestra vuelta número 5. Trabajaremos igual, subiendo con 3 cadenas, trabajando todos los pilares hasta llegar a donde está el aumento, y hacemos lo mismo, un aumento. A partir de aquí vamos a poner 2 cadenas de separación. Aunque ustedes lo vean que se hace más solanudo, más adelante se va a componer. Igual seguimos tejiendo cada lado. Nos tienen que quedar 13 pilares o puntos altos en cada uno de los lados. Si en la vuelta anterior teníamos 11 y aumentamos en esta vuelta 2 pilares en cada lado, nos tienen que quedar 13 pilares. Bueno, aquí les dije que en cada lado nos tienen que quedar 13 pilares. En total nos van a quedar en esta vuelta, que es la 5, 1, 2, 3, 4, 5, nos van a quedar 78 pilares o puntos altos. Esta es la vuelta número 6 y nos tienen que quedar ahora 15 pilares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15 pilares. Voy a trabajar toda esta vuelta y yo vuelvo con ustedes. Esta es la vuelta número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La vuelta número 7 la vamos a hacer exactamente igual y hacemos los aumentos aquí y ahora nos van a quedar. En esta vuelta, por ejemplo, en la vuelta 6 nos quedaron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15 puntos altos en cada lado. En total son 90 pilares en toda la vuelta. Empezamos la vuelta número 7 trabajándola exactamente igual. Vamos a aumentar y en lugar de 15 pilares nos van a quedar 17 pilares en cada lado. Tenemos aquí la vuelta número 7. En total nos quedaron 102 puntos altos en total. En cada lado nos quedan 17. Ahora, la siguiente vuelta la vamos a hacer igual. Voy a trabajar todos los pilares, pero no vamos a poner el aumento. Al momento de llegar aquí, aquí ya no vamos a poner ningún aumento. Vamos a hacer una, dos y tres cadenas. Ahora hago una, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Vamos a contar una, dos, tres, y en la número cuatro voy a meter mi gancho y hago medio punto. Nos tiene que quedar así, un pequeño arito. Después del arito hacemos de nuevo tres cadenas. 1, 2 y 3. Lazada. Vamos a dejar este espacio y ya no vamos a hacer aumentos y clavamos en este pilar.
haciendo un pilar de dos sacadas. Vamos a trabajar así cada uno de los lados y al momento de llegar aquí donde tenemos el aumento, hacemos exactamente igual como puse aquí. Hasta la vuelta número 8, así es como nos tiene que quedar. ¿Recuerdan que al inicio les dije que se hacía un poquito olanudo y que eso se les iba a quitar? Ahora está toda planita. Vamos a empezar con la vuelta número 9. Voy a iniciar la vuelta número 9. Trabajé los pilares desde la parte donde uno se queda. Los últimos dos los vamos a trabajar incompletos y cerramos. Con esto vamos a disminuir lo que es nuestro pétalo. Lo vamos a disminuir al principio, al final, disculpen, y ya al principio. Aquí hago una, dos y tres cadenas. Lazada. Vamos a meter nuestro gancho en el centro y hago un pilar. Una cadena. Un pilar, una cadena, un pilar. Déjenme medir un poquito. Voy a ponerle dos cadenitas de separación para que no quede tan reducido. Dos cadenas, un pilar, dos cadenas. Un pilar, dos cadenas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Falta 1, 2 cadenas. Un pilar. Hago 3 cadenitas. Lazada y aquí vamos a hacer un pilar incompleto, lazada, el segundo pilar incompleto y cerramos, lazada, y todos los pilares los vamos trabajando completos. Únicamente vamos a dejar los dos últimos para hacer lo mismo que hice aquí al inicio. Esto lo vamos a hacer en cada una de las puntas. Es la vuelta número 9. Terminamos la vuelta número 9. Empezaremos la vuelta 10. Bueno, aquí trabajé todos los pilares dejando dos al final, los que cerramos juntos y uno más. Así que hago un pilar sin cerrar y aquí tomo estos dos que están cerrados. Jalo y cerramos todo junto para que continúe disminuyendo. Voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Lazada y aquí en este espacio voy a tejer 3 pilares. 1, 2 y 3. ¿Qué pasa? Una cadena. ¿Qué quieres, Tony? Aquí en este siguiente espacio hacemos 3 pilares. Una cadena. 3 pilares. ¿Ya quieres bajar, Tony? Es que viene y se me para en la espalda. Y me mueve con su patita. Así vamos a hacer una cadena más y hacemos el último espacio. Tres cadenas, lazada, y vamos a cerrar los dos primeros pilares, los vamos a cerrar juntos.
aquí cerramos. Así como hago este aquí, debemos hacer aquí al principio. Y esto lo hacemos en cada una de las florecitas que hicimos aquí. Aquí empezamos la vuelta 11, igual trabajé los pilares necesarios, dejando los últimos para hacer los dos pilares incompletos y cerrar. Ahora hago 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas, lazada, y en el primer pilar dejo 2 pilares o puntos altos, un pilar en el centro, dos pilares, para que en total, trabajando sobre el grupo anterior, nos queden 5 pilares, una cadena, y repetimos así en cada grupo. Bueno, así nos va a quedar. Aquí volvemos a hacer 4 cadenas. Si ustedes la sienten un poquito o lanuda, pueden ponerle 3. Yo creo con 3 quedaría mejor. 1, 2 y 3. Hacemos un pilar. Y así continuamos trabajando. Sí, yo creo con 3 queda mejor que con 4, ya que con 4 se alcanza a ver que se hace como una. Y así más adelante, al cerrar la hoja un poquito más, necesitamos ponerle 4, le ponemos 4. Voy a terminar toda la vuelta y vuelvo con ustedes. Bueno, estoy en la vuelta número 12. Aquí, por ejemplo, haremos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Hacemos 5 pilares. Aquí no vamos a aumentar, vamos a hacer un pilar sobre cada pilar. Con la cadenita de separación. Hacemos así cada uno de los de nuestras flores. Empecé ya la vuelta número 13. Aquí voy a disminuir y en lugar de 3 cadenas le voy a hacer 2 lazada. Tejemos los primeros 2 pilares. 1, 2. Dejamos una cadena y vamos a dejar este pilar y tejemos los 2 pilares del último. Así, una cadena. De nuevo, en cada grupo estaremos haciendo lo mismo. Trabajando los 2 pilares, una cadena. Dejamos esta cadenita y hacemos los últimos 2 pilares. Una cadena. Dos cadenas, 1, 2, lazada. Recuerden que en los primeros 2 puntos son sin terminar y cerramos. Así vamos a hacer toda la vuelta. Si ustedes sienten que está, acuérdense que todavía falta ponerle el vapor por la parte de atrás y todavía me faltan unas vueltas.
Así que esto va a quedar lisito, aunque ustedes sientan que de repente se les hace así. Ahí se ve bonito. Va a quedar bien bonita. Aquí estoy por cerrar la vuelta y al momento de cerrar esta vuelta hice dos cadenas lazada. Aquí tenemos un pilar que hacemos incompleto, pero ya el siguiente pilar que sigue es para cerrar y solamente nos queda uno. Vamos a hacer punto deslizado y cerramos. Bueno, en esta parte ahora vamos a hacer dos cadenas y en el siguiente pilar hacemos un punto sin cerrar y aquí cerramos. Lazada, trabajo 1, 2 y 3 pilares y cerramos 1 aquí sin cerrar y con el último 2 y cerramos. Aquí voy a hacer una cadena lazada, trabajo el abanico con 1, 2 pilares, una cadena, hago los 2 pilares y aquí en este espacio que tenemos ponemos 2 cadenas lazada y de nuevo hago 2 pilares, una cadena y 2 pilares. Ahora continúa de nuevo 2 cadenas y otra vez 2 pilares, una cadena y 2 pilares. O sea, únicamente pondremos 2 cadenas en este espacio que está aquí. Aquí hicimos una cadena, lo mismo haremos de este lado. Una cadena lazada, un pilar sin cerrar. Continuamos 3 pilares completos. 1, 2 y 3. Y los últimos los vamos a hacer incompletos. Y cerramos. Y ahora trabajamos el siguiente abanico. Cerramos la vuelta con una cadenita. Y aquí vamos a tratar de agarrar los 2 pilares que hicimos cerrados juntos. Aquí tenemos. De nuevo hago 2 cadenas, lazada y cierro con el segundo pilar. Un pilar y aquí cerramos los 2 últimos. Hago una cadena lazada, aquí voy a tejer los 2 pilares. Y hago 1, 2, 3 y 4 cadenas lazada y de nuevo tejo los 2 pilares. Una cadenita lazada, vamos a tejer de nuevo los 2 pilares, 4 cadenas y los 2 pilares. Esto lo vamos a repetir en cada grupo, en cada abanico lo vamos a repetir. Aquí ya sabemos cómo vamos a terminar, aquí cerrando y aquí poniendo una cadenita de separación y 4 cadenas aquí y una cadenita aquí. Estamos en la última vuelta, vamos a cerrar aquí con punto deslizado.
Aquí ya que cerré la vuelta, voy a subir con dos cadenas. Trabajo los otros dos pilares incompletos y ya que tengo los tres, los voy a cerrar. Hago dos cadenas y voy a unirlas en el primer pilar con medio punto. Después de la unión con medio punto, hacemos lazada y en este espacio tejemos 7 pilares. 1, 2, 3. Tengo los 7 pilares y unimos con medio punto, dejando este pilar aquí en este pilar unimos con medio punto, hacemos medio punto en el primer pilar del siguiente motivo. Volvemos a hacer lazada y en este espacio tejemos 7 pilares. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Medio punto, medio punto. Cuando terminemos el abanico, unimos aquí con medio punto. Aquí hacemos dos cadenas, lazada y vamos a cerrar los tres pilares que quedan, los vamos a cerrar juntos. Cerramos dos cadenas. Y medio punto. Si ustedes le quieren trabajar un piquito aquí, lo pueden hacer así. Miren, cuando cerramos aquí pueden hacer así, 1, 2, 3, bajamos y le hacen un piquito, hago las dos cadenas y unimos con medio punto. Pero hacemos una cadenita aquí con punto deslizado para que nos quede arriba y no se quede abajo todo doblado. Ahora sí unimos y nos queda el piquito en la parte de arriba. Así vamos a continuar. En cada abanico hacemos lo mismo, le ponemos el piquito. Aquí este piquito lo podemos hacer al momento de cerrar la vuelta. Vuelvo con ustedes. Por último, vamos a tomar la medida para que ustedes tenga un aproximado de cuánto tiene de diámetro. Tiene 32 centímetros. Se lleva poquito material. Yo tenía esta bolita de 50 gramos, que es el material de trifinca de Hilaturas Presencia. Es del número 5. Y esto fue todavía lo que me sobró. Y tenía poquito, ya estaba comenzada porque son unas sobritas que yo tengo. Y me alcanzó perfecto para esta carpeta. Yo creo que se ha de llevar unos 35 gramos aproximadamente. Ya tenía yo comenzada la bolita. Bueno, amigas, espero que les guste y la realicen y me compartan sus fotos en mi correo. Y nos vemos muy pronto en otro video.